El dólar continuó su carrera alcista al llegar a cotizarse en casas de cambio hasta 14.35 pesos por dólar a la venta. De acuerdo con representantes del sector empresarial, la caída en los precios del petróleo es una de las causas de la depreciación. Vemos un incremento sorpresivo del dólar. Sabemos que el fin de año siempre hay esa movilidad por la demanda que generan los dólares, por el consumo que se hace en Estados Unidos, por una parte. Sin embargo, creo que ya sobrepasó lo que se puede tener en especulación. Pero bueno, tiene que ver con condiciones también internacionales, no solo es local, tiene que ver también con la baja del precio del petróleo. Y vamos a estar pendientes. El gobierno federal ha estado subastando cerca de 200 millones de dólares diarios para estabilizar la paridad cambiaria, pero ha sido insuficiente para frenar la caída del peso, que podría llegar a cotizarse hasta los 15 por unidad. Sí, estos 200 millones de dólares que está ofertando el Banco de México es muy válido. Para eso son las reservas internacionales, para usarse en este tipo de momentos. Creemos que está mitigando para que no se desplome más el valor del peso. En Tijuana, UTV, Uniradio informa.